Buen día, estimados alumnos, gusto de saludarlos. ¿Qué tal, Inge? Buen día. Buenos días, Kevin, mucho gusto. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Fernando, gusto de saludarlo. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias. Jóvenes, por favor, para los que no han tomado asistencia, hagámoslo en este momento, por favor. Habemos 29 aquí en la sala virtual y han tomado asistencia solo 18. Bueno, entonces vamos a en esta primera hora vamos a ya veo mi pantalla. Sí, Ok, muchas gracias. Entonces vamos a revisar el resultado del ejercicio realizado hace 8 días. Vamos a cada quien, pues por favor, de los que hicieron el ejercicio, van a calificarse a sí mismo de manera consciente, ¿verdad? Yo les voy a compartir este documento donde están resueltas las preguntas que se realizaron. Están en total. Tenemos 51 preguntas. ¿Sí? Entonces están las preguntas y están las respuestas que correspondían a cada uno, ¿verdad? Entonces, conscientemente, pues nosotros mismos nos vamos a calificar. Voy a compartirles este documento y ustedes van a revisar, ¿sí? Lo van a trabajar, así vamos a dar unos 20 minutos para que trabajen. Por ejemplo, la primera decía, inserte la declaración que falta para obtener todas las columnas de la tabla clientes. Lo que teníamos que agregar nosotros era el select asterisco from clientes. Este asterisco from clientes, pues ya lo tenía la respuesta, solo teníamos que haber agregado el select. Y así seguidamente con la pregunta 2, escriba un enunciado que seleccione la columna ciudad de la tabla clientes. Entonces acá pues tenía solo clientes. ¿Qué teníamos que agregar nosotros? Select ciudad from clientes. Ciudad pues es la columna, ¿verdad? De la tabla clientes. Si hemos respondido correctamente, pues en este caso vamos a darle un chequecito. Y así sucesivamente con las 54 preguntas. Después de vencido el tiempo, 20 a 25 minutos, yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes de las 54 preguntas cuántas tienen correctas, ¿sí? Y eso voy a tomar nota de eso. Alguien me dice, mire, de las 54 tengo las 54 correctas. Perfecto. Entonces yo me voy a concentrar ya directamente en la respuesta, en el
la solución de este alumno y solo voy a ir a constatar prácticamente que sí, efectivamente, las 54 están correctas. Entonces, trabajémoslo lo más consciente posible. Esta evaluación, por favor, o sea, nos estamos autoevaluando. Después de esta primera actividad, pues ya vamos, yo les voy a compartir una base de datos que contiene información y vamos a ir comprobando cada una de estas respuestas. Van a cambiar algunos pequeños detalles, pero el contenido es el mismo, ¿sí? Ya de manera práctica. Entonces, les comparto este documento. Me confirman si ya lo tienen, si ya ahorita está cargando. Bueno, me confirman si ya les apareció ahí en el WhatsApp del grupo. Estamos, ingeniero, gracias. Ok, muy bien, entonces son 54 preguntas, pero vamos a dar un promedio de unos 30 minutos exageradamente, poniendo más o menos unos, como medio minuto más o menos, para poder revisar, un poquito más de medio minuto para poder revisar cada pregunta. Entonces, después de vencido este tiempo, voy a pedir por alumno las respuestas correctas de las 54 y después pasamos a la siguiente actividad. Aún hay alumnos que no han tomado su asistencia. Por favor, este es el momento en que deben de hacerlo. Por favor.
Como estamos jóvenes, ya finalizamos, perdonen. Por la 35. Yo tenía una duda de bueno. Si hubiera grupo de apoyo. Ah, está bien, Hugo, muy bien. Entonces, sigamos jóvenes, no tengan pena. Voy a escribir. Gracias, Hugo. Vamos a ver, asterisco, con clientes were not ciudad like. Like. Were. ¿Qué creo que su comienzo está mal? Estoy seguro. Ciudad like. Ahorita voy a comprobarlo, Hugo. Gracias, voy a comprobar esa respuesta. Lo tengo así también, dice. ¿En la qué número es, Hugo? La 28. Gracias, gracias, muy bien. ¿Me escucha, Hugo? Sí, ingeniero. Funciona de las dos formas. Así que eso es lo que me estaba también como que estaba buscando. Sí, sí, funciona de las dos. ¿Si es un error o al final de cuentas de las dos formas funciona? Sí, cabal. Ahorita sí funciona de las dos formas. Ahorita vamos a compartirlo ahí a los compañeros. La 28.
Jóvenes para la pregunta 28 se puede resolver de estas dos formas. Ahorita les voy a compartir el script por si alguien lo tiene de diferente forma, lo comprueba. O alguien tiene alguna duda, con todo gusto también me avisa y ahí miramos. Porque puede ser que yo también esté equivocado, ¿verdad? O sea, no significa que lo que yo les haya compartido pues pueda no tener algún error, ¿verdad? Entonces, la 28 se puede resolver de estas dos formas. Select asterisco from clientes were not ciudad like a. O también select asterisco from clientes where ciudad not like A. O sea, que muestre todas las ciudades que no inician con la letra A. ¿Sí? Bueno, vamos a dar unos 10 minutos más para que sigamos. Está bien que se tomen su tiempo, ir evaluando cada una. Eso está, pero muy bien. ¿Sí? Muy bien. Así nos aseguramos que... o sea, estamos seguros de lo que estamos haciendo y comprendiendo más que todo. Y Hugo dice, ahora lo que desconozco es si ambas formas funcionan. Sí, sí funcionan, ojo. Ya lo comprobé y lo vamos a comprobar en la práctica también. Después de esta primera actividad lo vamos a comprobar en la práctica. Ingeniero, una pregunta. Sí, le escucho. Yo vale hablar y tenía el micrófono apagado, yo perdone. Ajá. Sí, disculpe, ingeniero, en la número 18. Ajá. Lo pusimos en vez de delete el truncate, también es válido. Vamos a ver en la 18. Dice eliminar todos los registros de la tabla clientes. Delete from clientes, truncate. Y habíamos visto la diferencia, ¿verdad? Que elimina la autoincremental. Sí, yo digo que sí, está correcto. Sí, está correcto cualquiera de las dos. Solo que sepamos diferenciar lo que hace uno a un comando con el otro, ¿verdad? Pero sí, si lo puso truncate, pues sí está válido. Gracias, ingeniero. Ok.
Walter. Walter, perdone, usted fue el que me preguntó sobre la pregunta de sobre la 18. Oh. Ah, ¿quién? Perdón, ¿quién fue? Yo, ingeniero. Ah, ¿qué tal, Milton? Usted usó el truncate, pero ¿cuál fue la? ¿Me podría compartir aquí en el chat de la sala la instrucción completa que utilizó con el truncate? Sí, ahorita se lo mando. Por favor. Anderson tiene una duda en la 32. Puse el signo en lugar de. No sé si estará bien. Ah, no. No, Anderson, porque o sea, ahí no funcionaría. Y si quiere, hacemos la prueba con ese signo. Tiene que ser el signo de admiración el que va para abajo. Sí, Ajá. Pero excelente, jóvenes, ahí por esos comentarios. Ahí me gusta porque estamos analizando. Ah, sí, está bien, Milton. a mí. Entonces, así, porque si pensé que le había puesto truncate from clientes, no, no funciona. Pero así, truncate table clientes, ahí sí está bien. Gracias, ingeniero. Solo con esa diferencia, ¿verdad? Que al usar el truncate, pues le inicializa los campos autoincrementales y empiezan de 1, 2. En cambio, con el delete, no. Se quedó el autoincremental del 90 a la hora de dar el delete y empieza a crear nuevamente registros. Y en el campo autoincremental sigue 91, 92, 93, ¿verdad? Ingeniero. Ok, entonces sí está bien ahí entonces.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Ya finalizamos todos? Un par de minutos más, ¿qué dicen? Milton dice que ya. Los que ya van, ya terminaron, me pueden dictar, dar su nombre y informarme de cuántas preguntas correctas tienen de 51, por favor. Cualquiera que ya haya terminado. Su nombre, por favor. Ahorita estoy viendo el Excel, entonces no puedo verlo. Ah, ¿qué tal? Hoy sí. Ah, vale, conocí la voz. Walter Acosta. Yo también, ingeniero, terminé. Bueno, ahorita vamos en orden. Tiene 50. ¿Cuántas correctas me decía Walter? Ah, excelente. Muy bien. 47 de 51. Muy bien. ¿Alguien más que haya terminado? Yo, Inge. ¿Me da su nombre? Empecemos, vamos en orden. ¿Qué ¿Alguien? pase, Fernando? Ah, bueno. Fernando. Okay. Todas correctas, ingeniero. Oh, Fernando Emilio. No, 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 Fernando Ruiz. Fernando Ruiz, perdone, Fernando. Ah, todas correctas. Muy Yo bien. tuve tres malas, Inge. Juan Oh, Carlos ahorita. Camarillo. Ahorita, joven, ahorita para ir tomando de una vez los datos. Perdonen, ahorita vamos. Encuentro a Fernando. Fernando José Gudiel. Ajá, sí, no tenga pena. Estaba molestando ahí. Estaba molestando. Ahorita, Fernando. Fernando. Fernando José Gudiel, tiene 51 de 51. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Su nombre? Ingeniero Juan Carlos Chamalé, 48 buenas. Juan Correcto. Carlos. Muy bien, Así Juan es. Carlos Chamalé. Juan Carlos. Juan Carlos Chamalé, 48 de 51. Muy Así bien. es. Sí. El siguiente, solo me da su nombre el siguiente y En el ahí. chat, ingeniero. Perdón, mejor me dicta, así de una vez vamos. Selvin. Selvin. 47 de 51. Selvin David Soyoy. Correcto. 47 de 51. Ajá, ¿alguien más que me dicte su nombre? Ahora sí, Fernán, Donald. correcto. Fernán, escuché, vamos a ver. Todas correctas, sí. Su nombre, por favor. Fernán Emilio. Emilio, vamos a ver. Emilio. Fernán Emilio, 51 de 51. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Su nombre? Ingeniero, ¿Sí? si olvidé un punto y coma, está incorrecto. Ah, no, sí funciona sin el punto y coma. Ajá, entonces pónganlo Entonces, tengo como correcto. dos malas, ingeniero. ¿Y su nombre? Sara Lucía. Ah, Colocho, ¿verdad? Ah, Así muy bien. es. Sara Lucía tiene 49. Sí. Ajá, siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Le Buenas habla tardes. Donald. Donald. Tengo 49. Donald 49. Permítame, Donald. Vamos a ver. Donald Obed Morales, ¿verdad? Sí, así es. 49 de 51. ¿Alguien más? Ingeniero. ¿Su nombre? Rudy Apache. Huchan. Rudy Misaela Huchan. ¿Cuántas tenemos? 48. De 51. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Su nombre? Leonardo Sontay, ingeniero. Muy bien. Sontay, Leonardo. Leonardo Alberto Sontay, Así ¿verdad? es. ¿Cuántas tenemos? 50 y 51. A la grande. 50 y 51. ¿Alguien más? Josué Rodrigo, 47. Rodrigo.
José Rodrigo, 47-51. Muy bien, ¿alguien más? Kevin Hans. Melanie Raquel. Ah, ahorita, jóvenes, perdone. Kevin Gudiel Sequén, no, ¿verdad? No, Kevin Hans. Hans Alexander Chocó, ¿cuántas tenemos? 50-51. Muy bien. ¿Alguien más? Shaylee Flores, ingeniero. La señorita, perdone. Shaylee Flores. Permítame. Shaylee Flor de María. Ajá, ¿cuántas tenemos? 48-51. Ok, ¿alguien más? Y Melanie Raquel, 49. Melanie Raquel, vamos a ver. Ah, Saraí Raquel, ¿verdad? ¿Cuántas tenemos? 49. El 51, ok. ¿Alguien más? Luis Giovanni. Luis Giovanni, vamos a ver. Luis Giovanni Zahrachtun, ¿verdad? ¿Cuántas? 50-51. Muy bien. ¿Alguien más? Eric Sikahau. 48. Pero, ¿puede darnos su nombre nuevamente? Eric Sikahau. Ahí está, Eric. Hoy sí le escuché bien, Eric. Eric Estuardo Sikahau. ¿Cuántas? 48, ingeniero. 48-51. Ajá. ¿Alguien más? Yo, Inge. ¿Su nombre? David Letona. David, muy bien, David. Selvin David, Selvin David, José David Letona, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántas tenemos? 46. 46-51. Muy bien, gracias, Selvin. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. ¿Su nombre? Milton. Freddy Alexander. Nos estamos confundiendo ahí con Freddy Alexander, ingeniero. ¿O quién? ¿Quién va? Milton Aurelio. Okay. Ajá, Milton, ¿cuántas? 50-51. Bueno, hoy sí, el otro compañero. Kevin, ¿se quedan, Inge? Kevin, muy bien, Kevin. Kevin Gudiel Sequén, ¿cuántas? 49, Inge. 49-51. Ajá, ¿alguien más? Brian Rosales, ingeniero. Brian, ya no le dieron chance al otro compadre. Vamos a ver, Rosales. Brian Rosales. Brian Iván Rosales, ¿verdad? ¿Cuántas? 46. 46, muy bien. ¿Alguien más? Ahora nadie. Primero, a Luis Tejachún. ¿Perdón? Sí. Dale, dale. Anderson Samuel, 49-51. Su nombre no lo escuché bien, perdone. Anderson Samuel Mikulaj. Ajá, ¿cuántas tenemos? 49. Bueno, ok. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. Ingeniero Luis Tejachón. Luis Tejachón. 48-51. Tejachón Quisque, ¿verdad? 48-51. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Henry Gabriel Sunuk. ¿Cuántas tenemos? 48. Ajá. De 51. Muy bien. ¿Alguien más? Wilmer Maxul. ¿Perdón? Wilmer Maxul. Wilmer Estuardo Maxul. ¿Cuántas tenemos? 50-51. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien? Acá, ingeniero Wilmer Rosales. Rosales, Wilmer. Ah, sí, correcto, 47, ingeniero. Permítame, Wilmer.
Wilmer Rosales, Wilmer. No, es Wilman. ¿Perdón? Es Wilman, ingeniero. Wilman, voy a escuchar como Rosales. ¿No? Es Wilman, bueno, se escribe Wilman. Permítame, por favor. Wilman Augusto Rosales, ajá. ¿Cuántas? Ajá, 47, ingeniero. Ok, 47, muy bien. 47. ¿Alguien más? ¿Qué tal, Inge? ¿Qué tal? ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Julio Leal. Leal, vamos a ver, Julio Leal. Julio Eduardo Leal, ajá, ¿cuántas ¿Sí? tenemos? 47. Ok. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? Hugo Barrios, dije. ¿Perdón? Hugo. Hugo Barrios. Sí. Hugo, ahí. Hugo. 48. Barrio, muy bien, gracias, Hugo. Excelente, Hugo. ¿Alguien más? Yo, Inge. ¿Su nombre? Michael Cali. Michael. Ajá. Cali, permítame, Michael Cali. ¿Otro nombre? Giovanni, Michael, se escribe como se escucha, Inge, tal vez por eso no le aparece. Michael, vamos a ver. Aquí está, Michael Giovanni Cali, hoy sí, excelente. Sí. ¿Cuántos? 45. 45, excelente. Muy bien, ¿alguien más? Cristian González, ingeniero. Cristian. A ver, González. ¿Otro nombre? Cristian José González Flores. José, Flores mejor. Flores. Ahí está, rápido. Ajá, ¿son cuántas? 47. 47.51. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Oh, ingeniero, buenas tardes. Carlos Eduardo. Eduardo, Carlos Eduardo. Muy bien, Eduardo. ¿Cuántas tenemos? 46 de 51. Muy bien, Carlos. A la gran... ¿Otro nombre? No, pero no lo encuentro. Eduardo. Ajá. ¿Otro nombre? Carlos Eduardo Pelicó, ¿verdad? Correcto. 46 de 51. Ajá, ¿alguien más? Yandy Lima, ingeniero. Yandy Lima. Lima. ¿Usted es de Agatenango, Yandy, no? De aquí mero. Ah, somos paisanos, entonces. Yandy José Cabal. Lima. Ah, ok. ¿Cuántas? 47. 47.51. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero. Sí, le escucho. Freddy Alexander. Alexander. Freddy Alexander. Freddy Alexander, ajá. ¿Cuántas? 47. 47.51. Muy bien, ¿alguien más? Raúl García, ingeniero. Raúl. 50. Eso Raúl, ah, no, eso Raúl. No, Raúl Guillermo García. Guillermo, vamos a buscarlo. Guillermo, Raúl, ajá, ¿cuántas tenemos? 50, ingeniero. 50, excelente. ¿Alguien más? Ahora sí, yo, ingeniero. Dígame su nombre, por favor. Celso Raúl. Celso Raúl Labor Morales, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuántas? 49. 49. El 51, ajá, ¿alguien más? Esperó de último, ¿eh? Muy bien. Bueno. ¿Qué tal, ingeniero? Serían 45 de 51. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Douglas Sobuyuk. Douglas, va 45 de 51, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Cristian Telegorio. Telegorio. Cristian Rodolfo Telegorio, ¿cuántas tenemos? 47. 47 de 51. ¿Alguien más?
Vale. Por supuesto, todas estas que me han dado es porque sí subieron el documento, ¿verdad, joven? Dentro de 8 días vamos a hacer un cruce. Vamos a intercambiar estas respuestas a otro compañero y él nos va a calificar. Tiene que coincidir con esta cantidad de respuestas correctas, ¿verdad? Bueno, entonces vean, pues jóvenes, les voy a compartir ahorita en el WhatsApp una base de datos y les voy a, yo creo que ya lo hicimos una vez, pero vamos a repetir hoy el proceso nuevamente. Voy tenemos que importar esta base de datos a nuestro SQL Server. Bueno. Ah, no lo vamos a importar porque es el script. Entonces, solo vamos a generar el script de una vez. Entonces, se los voy a compartir. Guárdenla ahí en un... Es un script. Guárdenlo en un lugar donde ustedes consideren conveniente. Y después le damos doble clic al script. Y si tenemos abierto nuestro Management Studio, pues automáticamente se... Se abre el script. Ahorita se lo voy a compartir. Y les voy a indicar el proceso para que no haya problema. Es una base de datos que se usa para practicar. Se llama Norwin. Y con esa podemos practicar, realizar muchos ejercicios de consultas, queries y todo esto. Esto nos facilita ingresar la información y todo. Ya se las compartí, ¿me confirman si ya les llegó? Yo dije. Ok, entonces copiémoslo ahí a nuestra computadora, por favor. Vamos a darles un minuto. Después yo los voy a acompañar en el proceso. ¿Me confirman si ya ven mi pantalla, jóvenes? Bueno, muchas gracias. Espero que Walter haya respondido. Ahorita no estoy viendo, pero considero que sí. Entonces, vean, pues yo tengo aquí mi base de datos, por ejemplo, aquí en el escritorio. Lo que hago acá es, bueno, es un script que me va a generar la base de datos y me va a insertar datos. Yo le doy doble clic al script que tengo acá. Y al darle doble clic, pues automáticamente ya me carga aquí todo el script, ¿verdad? En una hoja de SQL Server. Aquí no hacemos ni un cambio, para nada. Para nada.
¿Tenemos el script? Bueno. Entonces, ya teniendo el script acá, lo único que hacemos es venirnos acá, donde dice execute, aquí, y le damos un clic. Démosle un clic. Solo uno. Y automáticamente se genera todo esto. ¿Está presentando, Inge? ¿Perdón? No sé si está presentando. Sí, estoy presentando, no se ve. Yo no logro ver. No sé si lo ¿Alguien tengo. Más? Yo sí veo su pantalla, Ingeniero. Yo sí veo, Ingeniero. Revisemos, Kevin, por favor. Porque igual también a mí me está fallando acá. Me voy a desconectar mejor y me voy a volver a conectar. Ok, sí, pero está bien que me haya consultado porque en algún momento también me está fallando acá la... Estoy en un lugar donde no tengo mucha señal. Bueno. Ya teniendo esto, pues lo que hacemos, jóvenes, es abrir una nueva hoja. Control N, vamos a darle Control N. Y tenemos una nueva hoja acá, miren. Entonces lo que hacemos acá es crear un script. Entonces acá, por ejemplo, vamos a poner un comentario acá y colocamos ejercicios SQL. Ejercicios SQL. Y vamos a usar nuestra base de datos, le colocamos use y el nombre de nuestra base de datos que se llama Northwind, ¿sí? Y aquí marcamos esto y le damos clic en ejecutar. Y nos tiene que haber aparecido esto, mire. Y lógicamente aquí en esta parte, tiene que estar ya activa nuestra base de datos de Norway. Necesito que levanten. Sí, les escucho. Me quedé atrás. ¿Podría empezar desde el principio, por favor? Bueno, por supuesto. ¿Ya copió el script a su escritorio? Uh-huh. ¿Y ya lo tiene aquí cargado? Sí, también ya. ¿Ya lo tiene acá? Uh-huh. ¿Ya lo ejecutó? ¿Ya le dio clic acá en ejecutar? Ya. Yeah. Bueno, entonces lo que hemos hecho ahorita es crear una nueva hoja. Para crear una nueva hoja le damos control N. ¿Sí? Control N. Y vamos a colocar acá un comentario. Colocamos ejercicios SQL. ¿Sí? Y entre paréntesis coloquemos los 51 ejercicios que vamos a realizar. Ahora, pues, para activar nuestra base de datos de Norway y que aparezca precisamente acá, vamos a usarla a través del comando use. Okay. Hagamos esto, use, y vamos a escribir el nombre de la base de datos que se llama Norway. Ok. Marcamos esto y le damos clic acá donde dice ejecutar. ¿Vamos bien? Sí, ingeniero, ya. Ok, bueno. Entonces, jóvenes, venimos acá. Acá donde está el explorador de objetos y ya tendríamos que tener nuestra base de datos aquí en esta parte, por ejemplo, acá, ¿sí? Si nosotros le damos un clic acá, en este signo más, ¿sí? Se abren precisamente los objetos de la base de datos.
Entonces tenemos las tablas. Y estas serían las tablas. Vamos a ver, yo estoy abriendo otra, es Norway. Y yo tengo otra. Más arriba, ingeniero. ¿Cómo así? No, está un poco más arriba, abajo de Hubert. Ah, a mí me está indicando, sí, gracias. Sí. Es que tengo otra que es Norway Mart, esa para otro ejercicio. Aquí está, miren. Norway, tablas. Y aquí tenemos nuestras tablas. Miren, categorías. O sea, los ejercicios que realizamos los hicimos en español. Ahora lo que tenemos que hacer un poquito es, en lugar de ponerle, por ejemplo, clientes, vamos a utilizar customers. En lugar de colocar empleados, vamos a colocar employees. ¿Sí? Pero aquí tenemos precisamente nuestras tablas. Vamos a generar rapidito el diagrama, el modelo relacional. ¿Sí? Y aquí, como yo creé la tabla, me va a salir un error, quizás alguno no. Entonces, lo que hago es darle clic derecho acá en Norway. Clic derecho. Vengo acá donde dice propiedades. Solo para que nos demos cuenta cómo está integrado el modelo relacional de esta base de datos. Es importante. O sea, si nosotros importamos una base de datos o generamos un script, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está integrado el modelo relacional, qué tablas tiene, ¿verdad? Qué llaves primarias, llaves foráneas y cómo están las relaciones como tal. Entonces, damos un clic derecho acá en Norway y vamos a esperar. Esperemos un poquito, por favor. Vamos a esperar que se active. Mientras se activa, solo voy a enseñarles acá esto. Y se me quedó trabado un poquito la máquina. Tengo varios documentos, varias. Bueno, yo creo que ya lo hizo. Aquí está. Aquí estamos, miren. Entonces, File. Aquí en File, de este lado, y nos venimos de este lado acá. Ya estando acá, vamos a darle clic en Browse. Y aquí están los usuarios. Buscamos el superusuario que es SA. Marcamos y le damos clic en OK. Nuevamente OK. Y venimos acá a darle OK. Este proceso nos permite, en este caso, poder crear nuestro modelo relacional. Entonces, nuevamente estoy acá. Le doy clic derecho. New Database Diagrams. Aquí le doy que sí. Aquí tengo todas las tablas que integran precisamente esto. Vamos a marcar todas con control. Presionamos control y con el botón derecho de nuestro mouse vamos marcando todas. Al finalizar, le damos clic en el botón Add, que significa agregar. Esperamos que nos genere nuestro modelo relacional. Y aquí pues ya nos genera nuestro modelo relacional y podemos nosotros poder apreciar, ¿sí?, cómo está integrado. Tenemos la tabla productos, categorías, detalle de órdenes, ¿sí?, proveedores, clientes, órdenes y todo. Esto nos ayuda bastante. Bueno, entonces, estando acá en Use Norway, para poder también ver de forma rapidita una información de nuestro esquema de base de datos, voy a ejecutar este comando y se los comparto precisamente en el chat de la sala.
Les comparto acá para que nos lo copien ustedes rapidito. Copien eso, por favor. Ejecuto esto para ver la información del esquema completo de nuestra base de datos. Entonces vemos aquí que tenemos las tablas employees, categorías, clientes y todo esto. Les pregunto, ¿vamos bien o alguien se atrasó? Esto es solo para tomarnos una idea de cómo está nuestro esquema o saber qué tablas tenemos. Entonces, vean, pues vamos a trabajar precisamente con un par de consultas. Solo para, ustedes van a realizar todas, las 51 en base ya a esa tabla, a esa base de datos con la información que tenemos en cada una de las tablas. Entonces, por ejemplo, select asterisco from clientes. Dice que inserte la declaración que, bueno, aquí vamos a seleccionar todas las columnas y los registros de la tabla clientes. Entonces, pues si yo le doy acá, precisamente, select asterisco from clientes, pues seguramente me va a dar un error, ¿sí? Porque esta tabla clientes no existe. Existe, pero está en inglés. Entonces, lo que hago es sustituir acá el nombre de clientes por la tabla de customers. Acá, mire, por esta que está acá. Entonces, le doy select asterisco from customers. ¿Sí? Y miren, ahí ya tenemos la información de los clientes. Pero para ir documentando mi strip, coloco yo acá 1 y coloco precisamente acá esta pregunta que me hacen acá. O sea, yo voy a ir ejecutando una por una. O puedo poner comentarios así también, aquí adentro, ¿sí? Inserte la declaración que falta para obtener todas las columnas de la tabla clientes. Entonces, esta es la número 1. Y con esto, pues, ya cumplí con la, en este caso, con la pregunta número 1. ¿Qué es lo que debo de hacer, jóvenes? Crear un nuevo documento de Word. Y igual, copio precisamente esto, esta pregunta en el Word. Esta es mi primer pregunta, ¿sí? De la tabla clientes. Y aquí, pues, ya sé que no se llama clientes como tal mi tabla, sino se llama customers, ¿verdad? Customers. Entonces, vengo acá con el script que yo ya tengo, o incluso puedo hacer esto mismo. Puedo hacer esto mismo. Aquí, perdón. Puedo hacer esto mismo. Esto mismo. Y vengo acá. ¿Qué resultado obtuve de ese script? Tomo una captura de pantalla de lo que tengo acá. Y pongo la captura de pantalla acá. ¿Sí? Entonces ya cumplí con la pregunta número 1. Tengo mi script y tengo la captura de pantalla acá. ¿Sí? Yo lo que recomiendo, jóvenes, es que pongamos en práctica también esto. Begin transaction. ¿Sí? Y ejecutemos esto. Perdón, transaction. Begin transaction. ¿Sí? Porque a la hora, por ejemplo, en el caso de los delete, que tenemos que borrar registros, ¿sí? Si yo en este caso, por ejemplo, aquí la pregunta que había colocado alguien, habíamos colocado, aquí tenemos el del delete. No encuentro la que me habían puesto. Entonces, recomiendo que utilicen esto también.
si hubiera algo malo, pues ustedes le dan el rollback y regresan. En este caso de consulta no hay problema, ¿sí? Bueno, vengo con la pregunta número 2 y dice, escriba un enunciado que seleccione la columna ciudad de la tabla clientes. Control C, copio esto, asterisco, asterisco diagonal, o sea, mis comentarios. Y coloco la siguiente pregunta, que es 2, que es el siguiente ejercicio. Un enunciado que seleccione la columna ciudad de la tabla clientes. Vengo acá y copio esto, select ciudad from clientes. Entonces, select ciudad from clientes. Aquí, pues, estoy consciente que hay un error, porque no tengo una tabla de clientes ni una columna ciudad, ¿sí? Pero ejecuto este script. Ah, bueno, pero como ahora yo ya sé que mi tabla se llama select, mi tabla se llama customers, entonces hay dos formas de poder ver, en este caso, las columnas. Puedo hacer un select asterisco from customer y aquí veo las columnas. Miren, aquí están las columnas de esta tabla. O también puedo hacer esto, utilizar, aprovechando. Utilizo este comando. Acá. ¿Sí? Este comando me permite también mostrar las columnas de mi tabla Customers, ¿sí? Aquí también voy viendo la columna Customer ID, Company Name, Contact Name, con todo, ¿verdad? Lo voy a compartir. O sea, todo esto tenemos que tenerlo nosotros en un glosario ahí de términos, porque son comandos que nos ayudan y nos facilitan bastante el trabajo. Pero yo prefiero en este caso mejor darle un select asterisco from customers. Y me muestra toda la información y aprovecho para tener el nombre de las columnas aquí. Custom ID, company, contact y todo. Pero en este caso, como me están diciendo, escriba un enunciado que seleccione la columna ciudad de la tabla clientes. Entonces le doy select. ¿Cómo se llama mi columna ciudad acá en este nuevo caso? City, miren. City. Ah, el customer. Esa es mi tabla, pero la columna se llama ciudad. Entonces, le doy city from customers. Vean. Y aquí, pues, le marco esto y ejecuto. Uy, select city from, select city from customers. Aquí estamos. Y aquí ya muestro esto. Entonces vengo aquí al board, precisamente, y ya tengo mi segundo ejercicio. Miren, copio esto. Puedo copiar todo esto, no hay problema. Ya tengo el segundo ejercicio. Aquí ya está, y vengo a copiar el resultado de esto. Entonces, un clic, una captura de pantalla. Y ya tengo en este caso, ya el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos que ir adaptando estos ejercicios precisamente a la tabla. Hugo, ¿cuál era el ejercicio que me indicaba usted para probarlo acá? Creo que lo tenía en esta parte. No sé dónde tenía. Era el 28, ingeniero. 28, gracias. Pensemos que vamos a ejecutar 28. Por ejemplo, aquí ustedes tienen que insertar un nuevo, miren, insertar un nuevo registro a la tabla clientes. Ustedes ya sabrían cómo hacerlo. Vamos con el ejercicio 28. 28, y dice acá, pensemos que este es, ya vamos por el ejercicio 28, control C. Y estamos acá. Nuestras consultas. Para hacer cuenta, el caso que ya voy por el ejercicio 28, copio esto y dice,
Seleccione todos los registros de la tabla clientes donde el valor de la columna ciudad no comienza con la letra A. Entonces lo que vengo acá es auxiliarme de lo que ya tengo acá. Dice select asterisco from clientes where not ciudad like, ¿verdad? Y en este caso esta terminación que me indica que voy a mostrar las ciudades que no inician con la letra A. Entonces vengo acá, select asterisco from, ahora yo ya sé que ya no es, ya miren, ya no es cliente, sino es customers, ¿sí? Where not, vengo acá, ciudad, ya sé que no es ciudad, sino es city, el comando like, y en este caso, pues ya esta terminación a porcentaje. El punto y coma es opcional, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar esto. Vamos a ver, select asterisco from customer, where not, ciudad, city. Vamos a es ver, like, sí. Ingeniero. Falta una L. Perdón, gracias. Muy bien, ahí está, ¿eh? Entonces, vean, aquí en esta parte me está mostrando, aquí abajo, 88 registros. Y si vemos donde la columna City, miren, no empieza con A. Si yo quisiera que empezara con A, le quito el NOT. Me va a mostrar las que empiezan con A. Miren, A. ¿Sí? Pero lo voy a dejar en este caso como estaba anteriormente con City. Ahora Hugo pues lo hizo de otra forma. Hay varias formas de hacer y en lugar de colocar nota acá, creo que lo colocó aquí, ¿verdad, Hugo? No like, ¿sí? Y acá pues nos arroja el mismo resultado, miren. Y aquí tenemos ciudad, que no, las ciudades que no empiezan con la letra A. Entonces, esa misma dinámica necesito que trabajemos, jóvenes. Entonces, al finalizar los 51 ejercicios, los vamos a guardar. En este caso, voy a darle clic aquí, Control S. Vengo acá al, por ejemplo, yo quiero guardarlo aquí en el escritorio. A este script le voy a colocar, en este caso, mi primer nombre, Haroldo, ¿sí? Turcios. Ejercicios SQL, ¿sí? Haroldo Turcios, ejercicios SQL, y guardo. Ya en el escritorio, pues ya tendría yo el nombre de aquí, mire, Haroldo Turcios, ejercicios SQL. Y esto es lo que vamos a guardarlo ahí, y dentro de 8 días yo se los voy a pedir, ¿sí? Y también, como ya tengo también este documento que me respalda, ¿sí? Este documento lo podemos agregar a nuestro texto paralelo para no crear un nuevo documento. Entonces, podemos agregarlo, como sería el último ejercicio del texto paralelo y tenerlo listo para dentro de 8 días. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Bueno, entonces como voy en la tarde, ustedes tienen examen seguramente. Entonces vamos a dejar que este ejercicio lo terminen a más tardar el día, vamos a ver, si dejamos mucho tiempo también se puede olvidar, el día de mañana a las 23:59 horas, mañana domingo, para que terminen. Y no solo lo vayamos ejecutando, sino vayamos analizando qué es lo que hace cada cosa. Y puede ser que aquí haya alguna respuesta que ustedes consideraban que estaba mala y haciendo la prueba puede ser que sea la correcta. Entonces todavía podemos rectificar eso. Jóvenes, de mi parte, muchas gracias. Les deseo éxitos y bendiciones, buen provecho. Y cualquier consulta, estamos a las órdenes ahí en el grupo de WhatsApp. Inge, si lo dejamos para el día lunes, no se podrá. Bueno, pues a petición suya, pues dejémoslo para el día lunes. Pues Kevin, lo que pasa es que el día lunes pues ya empiezan sus labores y ya se les dificulta un poco.
Pero está bien, dejémoslo para el día lunes a las 23:59 horas. Gracias. ¿Estamos ahí? Sí, porfa. Gracias. Ok. Bueno, jóvenes, éxitos y bendiciones. Buen provecho. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias. Cuénteme, Walter. La misma dinámica, Walter. Práctica, la práctica, ajá. Entonces, la clave es hacer esto, porque sobre algo así parecido viene. A usted, Walter, y el examen es a la hora del curso, o sea, de 11 a 1. A usted, muchas gracias por su consulta, buen provecho, se cuida. Feliz fin de semana,